Muy buenas tardes, tengan todos y todas amigas y amigos que nos sintonizan a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su gustado programa Prevenir. Es un espacio dedicado por el canal parlamentario a todos y todas para conversar sobre temas de salud, temas que competen a niños, a jóvenes, adultos, a adultos mayores. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cálculos biliares y señales de alerta. Tenemos como invitada a la doctora Cintia Espinosa, quien es parte del equipo médico cirujana del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Mucho gusto tenerla aquí. Igual. Para conversar de este tema, es muy frecuente los cálculos o las piedras, sí, en las vesículas. Así es. De hecho, en la población latinoamericana, hasta un 5 al 15% de la población va a tener presencia de piedras en la vesícula. Sin embargo, la mayoría son asintomáticas, hasta un 80%. O sea, bien, que no todos van a presentar los síntomas característicos, pues, de las piedras en la vesícula. Antes de desarrollarnos y meternos más de lleno en este tema, doctora, ¿cuál es la función que tiene la vesícula? Okay, la vesícula se encarga de almacenar la bilis, que es secretada por el hígado a nivel de los canalículos biliares, concentrarla y posteriormente excretarla por la vía biliar principal hasta llegar al intestino delgado. ¿Y la bilis es la que encargada de...? Así es, de la bilis se encarga de descomponer los alimentos grasos y permite la absorción de vitaminas liposolubles, como son la A, la D, la E y la K. Ahora, ¿qué sucede cuando se presentan los cálculos biliares? ¿Causa de qué se origina estas piedras, conocidas mejormente como piedra en la vesícula por la población? Sí. La mayoría de los cálculos, ¿verdad?, biliares son compuestos por colesterol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobresaturación de colesterol en la bilis. Esta sobresaturación de colesterol va a provocar una nucleación de colesterol, es decir, se van a formar microcristales de colesterol que posteriormente se cristalizan, valga la redundancia, se unen a los otros componentes de la bilis y, asociada a una estasis biliar, se da el resultado de las piedras o cálculos biliares. Ahora, ¿esto afecta más a mujeres, a hombres? ¿Es una enfermedad que afecta a ambos sexos por igualdad? No, sí tiene predominio por el sexo femenino. ¿Por qué? Por las hormonas femeninas. ¿Ves? Las hormonas femeninas estimulan, o el uso también de anticonceptivos, que pues la mayoría de las mujeres somos las que planificamos, estimulan la producción de colesterol a nivel hepático. Entonces, este colesterol aumentado va a dar resultado a la sobresaturación de colesterol y se va a desencadenar el mismo proceso para hasta llegar a la formación del cálculo. Obviamente, la mala alimentación tiene que ver en todo, en las enfermedades, doctora. Sí, la obesidad, de hecho, es un factor de riesgo para desarrollar litos en la vesícula. También porque produce el colesterol está aumentado en la producción hepática. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos o tiene que tener presente la población que nos está viendo para saber que si no nos cuidamos, pues vamos a tener piedras en la vesícula? Bueno, aparte de la obesidad. La obesidad, los diabéticos. Las personas con diabetes. Sí. Pacientes que han sido sometidos a resecciones de intestino terminal, o pacientes que presentan enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias del intestino, porque no se da una adecuada absorción de lo que son las sales biliares. Entonces, ellos también tienen predisposición a desarrollar los cálculos. ¿No es una enfermedad de niños ni de jóvenes? No, es muy frecuente verlo en edades pediátricas. No es frecuente. Antes se decía que aparecían en mujeres mayores de 40 años, pero eso ha venido cambiando un poco. ¿Por qué? Por el uso de los anticonceptivos, sí, claro, en las mujeres jóvenes. ¿Ves? Entonces, eso aumenta el riesgo de padecer. Es un factor de riesgo, entonces, el uso del anticonceptivo. Sí. Ahora, ¿cuántos tipos de cálculos biliares existen? Bueno, están los principales, que son los cálculos de colesterol, y el cálculo de bilirrubinato de calcio, ¿verdad?, que o compuestos de las sales biliares, pero los que más comúnmente vamos a ver son los de colesterol. Ya. Hablemos de los síntomas. ¿Qué señales de alerta o qué síntomas presenta esa persona que está teniendo piedra en la vesícula? ¿Qué expresan
¿Qué síntomas iniciales expresan cuando van a la consulta con el doctor? Como ya te había dicho antes, la gran mayoría de las personas que presentan los cálculos biliares no van a producir síntomas. Asintomático. La mayoría es asintomática y a veces se dan cuenta porque les indican un ultrasonido por cualquier otra enfermedad. Sí. Entonces es un hallazgo incidental. Pero ¿qué pasa? Hay pacientes que sí pueden llegar a presentar síntomas. Entonces generalmente el síntoma característico dolor, ¿verdad?, en la parte superior derecha del abdomen, que aparece de 15 hasta 2 horas después de la ingesta de alimentos copiosos o grasosos. Tiene que haber ingesta de alimentos, tiene que comer la persona para que para desencadenar el dolor. Este dolor se puede irradiar hacia lo que es el hombro o la espalda, puede estar asociado a náusea, a vómito. Entonces, en dependencia del grado de obstrucción y de la duración del dolor, entonces podemos hablar de un cólico biliar o de una colecistitis como tal. ¿Ves? Que son entidades diferentes y el manejo es distinto. Sí. Ahora, ¿qué otro síntoma aparte del dolor, doctora? ¿Hay alguna inflamación? Ok, si hablamos de un cólico biliar, estamos hablando de un dolor y de una... Primero, la obstrucción no es total y la hora de evolución del dolor... Generalmente hablamos menores de 6 horas. Entonces, el paciente pues generalmente llega a la emergencia con un cólico biliar, se le administra su analgésico, su antiemético y puede resolver. Pero si ya no resuelve el dolor en ese periodo de tiempo, entonces ya sí hay que sospechar que el paciente pueda cursar con una colecistitis. Hay que hacer estudios de sangre y ultrasonido abdominal. Ese es el diagnóstico, entonces, cuando ya hay... El dolor es severo, venimos a la parte del diagnóstico, que son esas pruebas que usted me está diciendo, ultrasonido. ¿Qué otras pruebas más pueden hacer saber? Ok, la primera sospecha es clínica, ¿verdad? La entrevista. Exactamente, la historia clínica con el paciente. Al examen físico podemos encontrar dolor en la parte superior derecha del abdomen. Si es un caso... ¿Es exclusivo entonces el dolor? Sí. Se manifiesta solo ahí. En la parte superior derecha del abdomen. Oh, okay. Sí, el hipocondrio derecho, pues que ya es la clasificación médica. Uh-huh. Sí. Ya los exámenes de laboratorio, por ejemplo, una VHC, un examen general de sangre, lo enviamos en aquellos pacientes que ya sospechamos que están cursando con una colecistitis. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente se suben los glóbulos blancos, a expensas de los segmentados. Enviamos también lo que es el PCR, que es un estudio de marcador inflamatorio que puede estar alterado. Hay que enviar enzimas pancreáticas porque estos pacientes pueden también cursar con una pancreatitis aguda. Entonces hay que descartarla. Precisamente estamos viendo ahí una imagen que dice que la vesícula es un órgano muy pequeño en forma de pera. De pera, sí es. Entonces, al haber piedra, eso es lo que la complica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, la vesícula tiene un conducto, que es el conducto cístico. Entonces, para que el dolor se dé, tiene que haber una obstrucción de ese conducto. Por las piedras. Por las piedras, exactamente. Okay. Ahora, hablemos del tamaño de las piedras. ¿Es estándar? O sea, las personas desarrollan... ¿El tamaño mismo que la otra y que la otra no? No, el tamaño de las piedras pues es variable. Hay pacientes que tienen piedras enormes, casi el tamaño de una pelota. La semilla del aguacate. Hemos sacado piedras enormes. Hay pacientes que son piedras pequeñitas y múltiples. A veces son únicas, a veces son múltiples. Sí. No es un estándar que... tal persona va a tener solo una o varias. Sí. ¿El material de esa piedra de qué? ¿De sal? ¿De qué? La mayor el componente es de colesterol. ¿Es grasa? Sí, exactamente. ¿Es dura? Es dura, suave. Son duras. Bueno, a veces se desintegran a la palpación, otras veces no. Otras veces son duras, como piedra realmente. Sí. Piedras, son sólidas. Sí. ¿Esto provoca también una afectación en el momento de ir al baño, doctora, no? No. ¿No tiene nada que ver? No. No está. ¿La persona no manifiesta dolor al momento de ir al inodoro? No. No. Ok. Ahora, ¿cuáles son las... Una vez después del diagnóstico que ustedes realizan, ¿cuáles son esas valoraciones que ustedes hacen para decir que esta persona necesita de cirugía?
Me imagino que el tratamiento tiene que ver con la cirugía. Sí, exactamente. ¿O hay otra forma también? No, el tratamiento es meramente quirúrgico. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a operar? En los pacientes que ya están presentando síntomas de cólicos biliares o pacientes que ya tienen una colecistitis. ¿Cólicos biliares? Sí. Tiene que descríbamelo más por la... Un cólico biliar es el dolor, el dolor. En la parte superior derecha del abdomen que dura menos de 6 horas. Menos de 6 horas de evolución. Ya colecistitis ya es mayor a las 6 horas de evolución, ya la colecistitis ya va asociada a fiebre, ya podemos encontrar masa palpable en la parte superior derecha del abdomen. Sí. Ahora, ¿qué otras complicaciones pueden dar, doctora? Si esa persona, como usted me dice, que es muy importante esto que estaba a decir, de que es asintomática, la persona no se da cuenta que tiene piedra, ¿qué complicaciones puede tener? O sea, el impacto me imagino que va a ser de un solo cuando se dé. Es que las complicaciones como tal de la colelitiasis son el cólico biliar, colecistitis. Pueden también presentar estos pacientes pancreatitis aguda, secundaria a la obstrucción de la vía biliar principal. ¿Ves? Porque los litos pueden migrar hacia la vía biliar principal y causar éstasis de lo que es el conducto pancreático y esto causar una pancreatitis. ¿A causa de mayor piedra o de menor piedra puede ser la gravedad, doctora, de la enfermedad de los cálculos biliares? Es decir, una persona que tiene más piedra en la vesícula está más propensa a una... No. Está más grave, podría decir que el otro. No tiene que ver nada. No tiene que ver nada. Ni el tamaño. No. Bueno, las piedras pequeñitas, ¿verdad? De 3 milímetros, que son las que mayormente pueden migrar hacia la vía biliar principal. Uh-huh. A diferencia, pues, de piedras ya grandes, que ya no es difícil, no, definitivamente que no van a pasar. Pero sí pueden causar compresión extrínseca de la vía biliar principal. El color es muy importante, doctora. Estamos viendo que hay amarillas, que son tipo colesterol. Las de tipo colesterol. Y también el pigmento, que son como más rojizas. Son marrones, exactamente. Son marrones o negras, no sé qué color es eso. Eso no tiene que ver nada en cuanto a la gravedad, si son amarillas. No tiene nada que ver con la solidez. No. Son sólidas las dos. No se relaciona con la gravedad del cuadro que puede presentar un paciente. Uh-huh. Sí. Esto de la bilirrubina, doctora, también tiene que ver con las piedras en los riñones. No. Perdón, en la vesícula. ¿Cómo? Tipos de cálculos biliares. Cuando hablamos de tipos de cálculos biliares, nos referimos también a la bilirrubina. Sí, es que la bilis está compuesta por colesterol, sales biliares, agua, electrolitos. Altera la bilirrubina. No es que la altere, sino que... es parte del componente de las piedras, ¿sí me explico? Sí, claro. Pero la mayor cantidad del componente es de colesterol. Ok, sí. Para aclarar a las personas que pueden estar confundidas. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a ir hablando más de este importante tema, cálculos biliares y las señales de alerta. Tenemos como invitada a la doctora Cintia Espinosa, quien es cirujana del Hospital Alemán Nicaragüense. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Thank you.
virus y bacterias. Se instalan en todo tipo de superficies. Si tenés las manos sucias, no toques tus ojos, nariz y boca. Así evitas contagiarte de enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Managua, linda Managua. Con destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el Puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios. Continúa al Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el Polideportivo Alexis Argüello, Complejo de Piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Masachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira, porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Mi linda Managua, te trenzas muy orgullosa, vas estrenando Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos como invitada a la doctora Cintia Espinosa, quien es cirujana del Hospital Alemán Nicaragüense. Con ella estamos conversando sobre los cálculos biliares y las señales de alerta. Gracias a todos los amigos y amigas televidentes que nos sintonizan a través de las redes sociales. Nosotros en Facebook aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y en YouTube como Asamblea TVN. En YouTube usted podrá ver este, posteriores y anteriores programas. Doctora, sigamos con nuestro tema, muy interesante. Me decía en la primera parte del programa, yo le hacía la pregunta que si el tamaño de la piedra y el color, ¿verdad?, o la forma, tiene que ver con la gravedad o no de la enfermedad. Usted me descartaba que no. No tiene que ver. Sí. No, o sea, las piedras pueden ser pequeñas y causar una colecistitis. Pueden ser grandes y causar una colecistitis, igual. Exactamente. No tiene que ver nada, para aclararle a la... Sí. Porque podría ser que algunas personas cuando lleguen y lean el ultrasonido y puedan ver que son piedras más grandes, se puedan preocupar. De hecho, los pacientes se preocupan por el tamaño. Sí. Siempre te dicen, pero son chiquitas. No, pero si está presentando episodios de cólicos biliares, está presentando síntomas y hay que operarla, aunque sean pequeñas. Ya. Sí. Yo le hacía la pregunta también de que si no hay otra manera, otro tratamiento de desbaratar las piedras, no sé, que no sea por el método de la cirugía. No. Con medicamentos, pues, no, con fármaco. Hay estudios que han publicado el uso de los ácidos biliares, pero en realidad esto no es una ley, pues, por así decirlo, no está aprobado. Entonces, el tratamiento es meramente quirúrgico. Sí. Ahora, hablemos de esa cirugía, doctora. Usted, que es la que realiza, ¿verdad?, en el hospital, me imagino que a diario opera sobre piedra en la vesícula. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo tiene que llegar preparado el paciente una vez que ya está, pues, programada su operación? Ok, bueno, tenemos dos escenarios, ¿verdad?, para operar a este tipo de paciente. Uno, que es programado, y el otro, que es de emergencia. Exactamente. Ya pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos son pacientes que generalmente tienden a complicarse más y a presentar vesículas gangrenosas o perforadas. Entonces, en este tipo de pacientes, pues ya llegan con un cuadro establecido de colecistitis asociado a fiebre, con exámenes alterados, masa palpable. Entonces, este paciente, pues, obviamente tiene que entrar a quirófano de emergencia. ¿Masa palpable? ¿Cómo que quiere decir? Es decir, en ocasiones cuando la vesícula está muy distendida o el epiplón la emplastrona, buscando cómo focalizar el proceso infeccioso. Entonces, eso es palpable al examen físico abdominal. Ah, ya, ustedes lo pueden sentir cuando... Sí, y más si el paciente es delgado. Pues en pacientes obesos, pues, va a ser más difícil. Sí. No siempre, pero no sé. Sí.
Ah, interesante. Sí, se puede llegar. Entonces es una emergencia, que hay que operar inmediatamente. Exactamente. No hay que programar. No hay que programarlo porque pues el paciente se puede complicar. ¿Qué complicaciones puede presentar un paciente si no se opera en el instante? Emergencia. Bueno, se puede perforar la vesícula. Esta perforación va a causar una peritonitis biliar. Ah, ¿ves? Grave, eso grave, puede, sí. Exactamente. Después puede caer en sepsis, shock séptico y pues sí ya, se puede. Sí, la muerte, sí. Muy exactamente. Cerca de la muerte. Sí. Ahora, ¿cómo llega preparado el paciente que está programado? Ok, el paciente que está programado, por ejemplo, quizás llega a la emergencia del hospital con cuadros de cólicos biliares. Se les manda su ultrasonido para confirmar, ¿verdad?, que estamos ante la presencia de piedras en la vesícula. Una vez que tenemos la confirmación, el paciente es enviado a la consulta externa ya con sus órdenes de exámenes generales prequirúrgicos. En la consulta externa se revisan que los exámenes estén normales y posteriormente pues se busca su cupo quirúrgico. Ya. Sí. En cuanto a condiciones físicas, ¿cómo debe llegar el paciente? Bueno, lo ideal, física, ¿qué te referías? Si comió, si no comió, si ven ayunas, si tuvo que ir al baño. Generalmente estos pacientes se ingresan un día antes de la cirugía, ¿ves? Entonces ellos perfectamente pueden llegar comidos. Ya después de las 10 de la noche del día previo a la cirugía, ya no pueden tomar ni comer nada. Tienen que estar en ayuno. Tienen que estar en ayuno. Limpio completamente. Así es, sí. Ahora, ¿cómo tiene que ser el cuidado? Una vez que usted... ¿cuánto dilata la operación? Bueno, la duración es variable, porque hay vesículas que te salen fáciles, pero hay otras que no. ¿Ves? ¿Ustedes solo la extraen? ¿La extraen o la desbaratan? ¿Cómo le cuesta? No, es extracción. Sí, es extracción. Ahora, ¿el método de la cirugía es laparoscópica? ¿Es abierta? ¿Cómo es? Ahora que ya la tecnología ha revolucionado. Se realiza de las dos maneras. Abierta y laparoscópica. ¿Cuál es la mejor en valoración? Laparoscópica porque es menos incisivo. Exactamente. No porque sea menos incisivo, sino porque la recuperación del paciente es más rápida. Exactamente. Sí. Pero siempre es importante explicarle a un paciente que va a ser sometido a una cirugía laparoscópica el riesgo de conversión. Es decir, que termine una cirugía abierta en dependencia de cómo se encuentre la vesícula. Ya. Sí. Ok. Ahora, el tamaño de la abertura, ¿cómo es, doctora? Si es laparoscópico, son puertos pequeños. Sí. Si es abierta, pues la herida... ¿Cuántos centímetros estamos hablando? Quizás unos 5 o 8 centímetros, en dependencia también del paciente, porque los pacientes obesos, ¿verdad? O que tienen mucho panículo adiposo, pues es más fácil la accesibilidad durante la cirugía. Entonces no podemos hacer incisiones tan pequeñas. Ahora, una persona, una persona que ya tuvo piedra en la vesícula, ¿puede volver el ciclo? ¿Puede volver a presentar una vez que ustedes le extraen? Sí puede. Pero ya no va a aparecer en la vesícula, obviamente, porque ya no la tiene. Puede aparecer en la vía biliar principal. ¿Es más complicado? Lo que hay que hacer es una exploración de vía biliar, es decir, abrir la vía biliar y explorarla, o una SEPRE, que sería lo ideal. Es un... método endoscópico. Sí. Ahora, ¿cuáles son los cuidados? Porque aquí nosotros queremos prevenir. Por eso nos llamamos prevenir de salud. Porque queremos prevenir esas piedras en la vesícula. En primer lugar, ¿cómo puede prevenir la población para no tener piedra, que no se presente piedra en la vesícula? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con el cuido? ¿Cómo? Disminuir la ingesta grasosa, ¿verdad? No ser tan sedentario, comer fibra. He leído que tiene un mecanismo de protección. Cuando hablamos de fibra, nos referimos a la fibra vegetal, no a la fibra de carne, ¿verdad? No, sí. No, fibra de carne no. Okay. Sí, porque la carne también nos genera fibra. Sí, alimentos que fibra, pero que sean naturales. Ricos en fibra, exactamente, okay. Sí. ¿Qué más podemos hacer? Ejercicio. Claro, el ejercicio es bueno no solo para prevenir cálculo, o sea, evitar el sedentarismo es en general pues un estado que todos deberíamos de hacer para evitar muchas enfermedades, no solo la presencia pues de... Porque ¿qué es lo que pasa? El sedentarismo te lleva a obesidad y la obesidad te lleva a otro montón de enfermedades, claro. Así es.
Ahora, la persona que ya tuvo piedra en la vesícula, ya se le extrajo por medio de cirugía, ¿cómo se debe cuidar, doctora, para no volver a tener esta complicación? No volver a presentar. ¿Cuál es el cuidado que debe tener? ¿Una que ya se operó? Igual con la dieta, sí. ¿No? Siempre así, sí, buena alimentación. Así es. Ya. Sí. Ahora, como esta enfermedad, volviendo a lo que usted dijo al inicio del programa, que es asintomática, ¿cómo se puede saber, doctora? Porque quizá ahorita muchas personas nos están viendo. Usted me dijo que es una enfermedad principalmente que afecta a las mujeres. ¿Cómo puede saber esa persona? ¿Hay un examen? ¿Puede ir al hospital, al centro de salud para hacer su ultrasonido y descartar que no tiene piedra en la vesícula? Si está presentando síntomas, sí se lo tiene que hacer el ultrasonido. Si presenta síntomas de cólicos biliares, sí tiene que hacer. ¿Pero si no tiene síntomas? No está indicado. Como te digo, o sea, hay un montón de personas que tienen colelitis y no, pero la gran mayoría no desarrollan la sintomatología. Las piedras sí las tienen, pero ya no desarrollan síntomas. Ya. Ok. Lo más ideal es cuidarse, tener una buena alimentación. Una buena alimentación, evitar el sedentarismo, así es. Ok. Le agradecemos, doctora Cintia Espinosa, por su valioso conocimiento y su valioso tiempo sobre esta enfermedad que es muy frecuente en la población así latinoamericana, me decía usted. No solo en Nicaragua, sino a nivel de la región, ¿verdad? Así es muy frecuente. Gracias, doctora. A cualquier síntoma, ir al médico, no automedicarse. Eso es muy, muy importante, sí. Porque a veces los pacientes esperan demasiado para ir a la atención médica. Ok. Gracias, doctora Espinosa. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes de 3 a 3 y media usted tiene una cita para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.